Hola a todos, bienvenidos a esta vitamina de las 12. Hoy sábado, 12 de la tarde. Es un honor y un privilegio de poder estar hoy con ustedes acá conectado desde nuestra iglesia en La Victoria. Y hoy tengo una palabra muy especial para ustedes. Y es sobre los secretos. Uy, qué raro, ¿qué? ¿Cómo que los secretos? Sí, así es. Hoy día vamos a hablar sobre qué haces tú en lo secreto. Y secreto, para comenzar, ¿qué es? He buscado en la RAE, que es la Real Academia Española, que dice: el secreto es un adjetivo que describe algo oculto, ignorado, escondido y separado de la vista o del conocimiento de las demás. Para la mayoría de nosotros, creo que la palabra secreto puede tener un significado bastante negativo o también de protección, porque es algo que tú estás encubriendo para que los demás no lo vean, para que los demás no se enteren o porque te da vergüenza o sí, porque quieres proteger algo. Y un dato curioso, ¿cómo se llama? Nosotros acá en Lima tenemos un trabajo house donde tenemos, ¿cómo se llama?, a más de 12 chicos con nosotros, a los cuales le hemos enseñado que hay buenos secretos y malos secretos, ¿ok? Los buenos secretos, ¿cuáles son? Son todos aquellos que no encubren un acto malo o pecado. Y los malos secretos son aquellos que sirven para tapar algo indebido y también algo que no deberías haber hecho, entre otras palabras, por ejemplo, pecado. Es decir, por ejemplo, si es que tu amigo robó y tú sabes de eso, eso sería un mal, no hablar de eso sería un mal secreto, un secreto malo, porque estás encubriendo algo que no está bien. Y es interesante porque la Biblia también habla de los secretos buenos, entre comillas, y los secretos malos. Y para eso quiero llevarlos a ustedes a una parte en el Evangelio de Mateo, que ahorita mismo estamos estudiando, habiendo pasado también por el seminario del campo de entrenamiento básico de todos. Estamos estudiando Mateo, estamos estudiando lo que Jesús dijo y sobre la venida y diferentes temas. Y leyendo el capítulo 6 de Mateo, a mí me saltó al ojo lo que decía Jesús. Así que vamos a ver alguno de los versículos, y se los voy a leer. Dice en versículo 1, 6:1: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre, que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para que llame la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que está haciendo tu derecha, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Después en el versículo 5 dice: sigue, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y las sinagogas donde todos pueden verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y el versículo 17 del mismo capítulo dice: pero tú cuando ayunes, péinate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, en secreto, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Estamos acá viendo tres ejemplos que menciona Jesús: dar a los necesitados, orar y ayunar, que dice que lo hagamos en secreto, que nadie más se dé cuenta. En otras palabras, Jesús habla de que hay secretos que son buenos y hay cosas que nosotros deberíamos hacer en lo secreto. ¿Cómo se llama? Y es algo que también Jesús nos enseña durante todos los evangelios, que él muchas veces se apartaba. ¿Para qué? Para tomar tiempos a solas con Dios y orar en secreto. ¿Por qué? Porque tiene una relación íntima con el Señor. Y ustedes tal vez se preguntarán, ok, secretos y todo eso, pero creo que todos nosotros sabemos que muchos de nosotros no vivimos así. Porque la pregunta de hoy es: ¿qué haces tú en lo secreto? ¿Sabes? Jesús habla acá de lo que él hace en secretos, lo que nosotros deberíamos hacer en secretos, pero creo que muchos de nosotros usamos el lugar de privacidad, el lugar en secreto, para hacer otras cosas. Creo que muchos de nosotros usamos el lugar en secreto para hacer todo lo que no queremos que otra gente vea. ¿Quién de nosotros conoce de que nosotros en lo secreto no hacemos lo que, por ejemplo, hacemos delante de otros, en el sentido malo de la palabra? Y creo que Jesús hoy nos está llamando la atención
y preguntándote a ti, ¿qué haces tú en lo secreto? Tú en lo secreto pecas en el sentido que, por ejemplo, miras pornografía, masturbación, te enojas, piensas en los planes malvados que le vas a hacer a tus enemigos, a los que te hicieron mal. En lo secreto dejas fluir tu carne y hoy voy a hacer esto, hoy lo voy a hacer lo otro. Si nadie me llama, nadie me dice nada, duermo todo el día, pero cuando alguien me llama, ahí sí me despierto temprano. Haces todas esas cosas que en realidad no deberían ser. Encubres pecado, encubres pecados de otros. En lo secreto guardas cosas dentro de ti que nadie más sabe, guardas cosas que no quieres que nadie más sepa, cómo se llama, porque lo tienes bien adentro, pero te hacen mal, por ejemplo, amargura. ¿Tú qué haces en lo secreto? ¿Tú eres de aquellos que usa el lugar en secreto para crecer o en realidad para encubrir algo porque no quieres ser descubierto? Y hay una parte en Romanos muy interesante que habla de eso también, que es Romanos 2, que dice en Romanos 2, versículo 12, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios, es obedecer la ley de que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indica que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Es decir, que Dios, que todo lo ve, va a llegar el día donde Él va a juzgar también tu vida secreta. Y en esta tarde, en esta vitamina, te pregunto, ¿cómo es tu vida secreta otra vez? ¿Tú la usas para ayudar a los necesitados? ¿Tú la usas para orar, para buscar más de Dios, para ayunar? ¿O tú la usas para encubrir tu pecado? ¿Tú la usas para encubrir tus vergüenzas? ¿Tú la usas para hacer mal? ¿Tú la usas para pecar contra Dios? Y creo que esa palabra es una palabra muy importante porque creo que todos nosotros tenemos momentos a solas, tenemos momentos donde estamos en secreto y Dios te dice, yo te veo. Y la palabra también de Mateo es que cada vez cuando uno hace esas cosas que Dios nos pide en secreto, el versículo termina, Dios te lo recompensará. Y la vitamina hoy es, en lo secreto, haz lo que Jesús te dice que hagas. ¿Por qué? Porque si tú actúas en lo secreto como Él te lo pide, Él te recompensará. Pero al mismo tiempo, también tener en cuenta, Él va a juzgar tu vida en secreto. No significa que porque nadie lo ve, el día cuando llega el juicio, el día cuando tienes que sacar las cosas a la luz, de esas cosas no tienes que hablar. No, Dios dice que yo lo veo todo y va a juzgar la vida secreta de cada uno de nosotros. Entonces, hoy en esta vitamina te digo, ponte a pensar, ¿qué haces tú en tu vida secreta? ¿Tú buscas al Señor? ¿Tú buscas estar más cerca de Él? ¿Tú buscas vivir más como Jesús lo describe acá en Mateo 6? ¿O en realidad tú lo usas para encubrir lo que no quieres que nadie sepa? Así que con esa palabra te dejo hoy, revísate, ponte a pensar y donde te das cuenta que tu vida secreta no es como debería ser, no es la que Jesús describe acá en Mateo 6, entonces es tiempo de cambiarla, porque Dios lo ve todo y Dios quiere recompensar tu vida en secreto. Eso fue todo por hoy, nos vemos, hasta luego, bye bye.